Okay, buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Oye, pero hay talento en esta iglesia. Qué bonito. Qué bonito. Hermana, siga sembrando en esa niña que va a cosechar. Digo, ya está cosechando. En esta noche voy a pedirle aquí, okay. Es un poquito largo, pero yo encuentro que es muy interesante lo que le tengo esta noche acerca de las manos, las manos. ¿Quiere leerlo? Está largo. La punta del dedo es un instrumento sensorial dotado de una increíble capacidad para detectar y lo hace con un grado de sensibilidad que la ingeniería humana apenas si empiezas a emular con la disciplina de la robótica. Estudios recientes han mostrado que nuestras huellas digitales, surcos en la punta de los dedos que forman un diseño único para cada individuo, son mucho más que un recurso para identificar a algún criminal. Redoblan la capacidad de captar sensaciones y aumentan la cantidad de información que recibe el cerebro acerca de las superficies que tocamos y exploramos. Aún la uña, masa de tejido aparentemente muerto, es un instrumento sensorial definido, que transmite las presiones y movimientos más sutiles a una red de nervios en la cutícula y el lecho nervioso, con lo cual el cerebro puede generar un modelo mental acertado de lo que la uña está tocando. No es extraño, pues, que la creación de una mano artificial sea uno de los retos de diseño más difíciles para los ingenieros especializados en robótica. La mano humana representa una maravilla de diseño y de ingeniería. Piense en la misma mano que es capaz de asir un martillo de herrero y manejarlo con una tremenda fuerza de empuje. También tiene la delicadeza y sensibilidad necesarias para captar la presencia de un cabello humano sobre una superficie lisa. Y además, la primera letra. Levantar ese cabello. Oh. La mano es capaz de formarse con una cuchara hermética para sacar agua de un arroyo en una montaña o de cerrarse fuertemente en un puño para servir de arriete. Tiene la destreza y el refinamiento necesarios para cumplir la tarea de amarrarnos los cordones de los zapatos con los ojos cerrados. Es la herramienta para todo, flexibilidad y capaz de completar sin número de acciones y una sencillez y poder. No hay nada hecho por el hombre que se le compare. La mano humana es capaz de cumplir proezas extraordinarias de poderío y resistencia. Es el instrumento más importante del alpinista. Con la potencia necesaria para suspender el peso del cuerpo por algún tiempo con la sola fuerza de los dedos. Y es igualmente eficaz como medio para comunicar el amor de unos padres para su recién nacido mediante la más suave de las caricias y el tacto más delicado. Los dedos de la mano, fuertes, resistentes y firmes, sujetan de un modo tan eficaz y formidable como casi cualquier ser en la tierra. Pero están dotados también de una destreza y de una agilidad que les permite adoptar una infinitud de configuraciones, hasta el punto de dar lugar a la creación de lenguajes enteros, como es el lenguaje de señas basados en su flexibilidad, obra de la mente de Dios. Tan fácil de pasar por alto la mano humana representa un magnífico producto de la mente de un Dios lleno de amor y cuidado por nosotros. Es una prueba irrefutable de su maestría en el arte y en la ingeniería, un recurso en que Él nos pone siempre y literalmente a la mano. Unos 3,000 años antes de que Newton se maravillara ante el diseño del pulgar, el rey David de Israel sintió algo similar. Reflexionando posiblemente sobre el diseño que observaba en el propio cuerpo y quizás incluso observando fijamente en su propia mano, exclamó:
Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto es, lo sé muy bien. Salmo 139:14. ¿Qué les parece? Esas son las manos humanas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con las manos ahora. Esto me lo enseñaron, espero que me salga bien. Ponga las manos así. ¿Se dan cuenta? Por eso el hombre se pone el anillo en ese dedo. Porque es el único dedo que se queda unido al otro cuando usted hace esa prueba. Muy bien. El tema de esta noche tiene que ver, hermanos, tiene que ver con el trabajo. Las manos hacen prácticamente todo el trabajo que nosotros hacemos. Hermanos, Dios creó el trabajo. El trabajo es una bendición. ¿Eh? ¿Sabía usted que las hormigas, uno de los insectos más pequeños, no duermen? Se pasan toda su vida trabajando. Hay solo otra que se compara a ellas y son las abejas. Trabajan tanto que son las que rivalizan con las hormigas. Son tanto lo que podemos aprender de la hormiga. La hormiga, su día más importante es hoy. Y el verbo más importante es guardar. Porque el que trabaja siempre tiene. ¿Usted sabía eso? El que trabaja siempre tiene. No me pregunte qué, pero siempre tiene. Aunque sea problema. Ahora, el que nunca tiene es el vago. El que no quiere hacer nada, ese no tiene. Pero el que trabaja siempre tiene. Yo aprendí unas lecciones muy importantes cuando yo estaba creciendo en mi casa. Papá tenía una finca. Y en esa finca había yuca, plátano. Había todo tipo de frutas. Había arroz, cacao. Y yo trabajaba con papá yendo todos los días a esa finca. Pero a mí no me gustaba trabajar ahí. Parece que Dios sabía que mi trabajo iba a ser algo en la vida, pero no trabajar con plátano. Yo me como el plátano, pero no me gustaba cosecharlo. Pero entonces, papá nos llevaba, había que ir obligado para la finca, porque ese era el sostén de la familia. Y nunca se me olvida, muchas veces, la rutina era la siguiente. Llegábamos a la finca, que quedaba como a una milla de la casa, y nos íbamos caminando. Y cuando llegamos a la finca, papá nos ponía una tarea para el día. Digamos, allá le llamábamos de yerbar o quitar la hierba con un machete, cuya punta del machete era ancho. No sé cómo ustedes le llaman, pero allá le llamamos machete. Y para quitar la hierba había que arrodillarse. Aguantar picadura de hormiga. Y a mí no me gustaba eso. Yo lo hacía porque era obligado. Entonces papá nos decía: bueno, desde esta mata de guandules, a esta mata de mango, aquella mata de frijoles, aquella mata de aguacate, este cuadro es el que le toca para hoy. Y le decíamos: ok, está bien, váyase. Y cuando papá daba la espalda, que se perdía como una silueta en el horizonte, porque se iba por allá, por otra parte, a tumbar cacao, a trabajar con el arroz, comenzábamos nosotros a tirarnos naranja, a buscar mango, a comer toronja y hacer cualquier otra cosa menos quitar la hierba.
Cuando papá volvía, como a eso de las 5 de la tarde, siempre nos encontraba trabajando. Adivinen por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Él sabía la hora? No. Papá tenía un perro. Y los perros siempre van delante. Y cuando el perro llegaba meneando la colita, ¡ay, viene papá! Y cuando papá llegaba, muchas veces nos decía la frase: oye, pero aquí ni un burro se revuelca. No habíamos hecho ni siquiera la mitad de lo poquito que él no había dicho que hiciéramos. No sé si usted oyó una historia de un muchacho que su papá le pidió que le fabricara una casa. No sé si ha oído esa historia. Y el muchacho, como el papá le pidió que hiciera la casa, el muchacho creía que la casa era para el papá quería hacer otra casa, y así que el muchacho comenzó, en vez de usar, digamos, los 100 mil dólares que era para hacer esa casa, él gastó 75 y con los otros 25 hizo la casa prácticamente de cartón. Sí, porque con 25 mil pesos, ¿qué casa usted va a hacer? Y cuando él terminó la casa, fue, le dijo, papá, ya acabé la casa. Y cuando el papá vino y vio la casa, oh, mira qué bien, muy bonita la casa. Quiero decirte que esta será tu casa. ¿Mi casa? No, no, no. Sí, esta es tu casa, mijo. Yo te quiero regalar esa casa. No, papá, no, no, yo no la quiero. Hermano, a veces no entendemos que con nuestras manos estamos construyendo un castillo. Y de acuerdo a la calidad como usted trabaja, de acuerdo a la calidad con la cual usted está haciendo eso, ¿eh?, usted está formando su propio castillo. Si usted por ahorrarse va al trabajo ese, al mismo trabajo que usted sabe, y desde que el jefe da la espalda, lo que usted está haciendo es todo menos lo que le dijeron que hiciera, prepárese, porque al final usted no solamente le está mintiendo al hombre, sino que le está mintiendo a Dios. A veces estamos robando y creemos que la única forma de robar dinero es de robar, es robar dinero. Robamos tiempo, robamos confianza, robamos oportunidades. Hacemos un trabajo tan mal que realmente lo que estamos haciendo es quitándole el lugar a otro para que lo haga mejor que nosotros. Yo me pregunto, y voy a hacer ahora una pregunta un poquito fuerte, hermano. Necesitamos a veces preguntas fuertes. A la iglesia no se viene a escuchar lo que uno quiere oír, sino a escuchar lo que Dios quiere hablar. Una pregunta, hermanos. ¿A dónde llegaría la iglesia de Jonesboro con la oración que tú haces? ¿A dónde llegaría la iglesia de Jonesboro con la puntualidad que tú tienes? ¿A dónde llegaría la iglesia de Jonesboro con la predicación que tú das? ¿A dónde va a llegar esta iglesia con los estudios bíblicos que usted da? ¿A dónde va a llegar esta iglesia con la consagración tuya? Porque no midas el trabajo de la iglesia por lo que otros hacen. Mide el trabajo de la iglesia por lo que yo estoy, ¿qué cosa? ¿Qué le parece? Mis queridos, vamos a buscar en la palabra de Dios una cita interesantísima. El título de hoy del tema es Toca mi mano. Y la cita para hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8. Y vamos a leer desde el 14 al 15.
Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó, fue a la casa de Pedro, vio a la suegra de este, ¿en dónde? ¿Y con qué? Hermano, cuando usted ve a una mujer con fiebre y en cama, diga que la cosa es grande. Porque las mujeres tienen la capacidad de aguantar dolores más fuertes que los hombres. No son los hombres los que paren. Son las mujeres. O sea, y sin embargo, cuando nosotros los hombres nos duele la cabeza, hermano, se nos está acabando el mundo. Ay, aquí estoy, un dolor de cabeza. Pero sin embargo, cuando una mujer está acostada, diga que la cosa es grande. Ella tenía fiebre y estaba acostada. Y dice la palabra de Dios que Cristo le tocó ¿qué cosa? Miren cuán caballeroso fue Cristo con esta mujer. Tenía fiebre y la fiebre no era en la mano. Que yo sepa, la fiebre, no sé si da en la mano, pero la fiebre da en otra parte del cuerpo. Bueno, puede ser en todo el cuerpo, pero fue la mano que Cristo le tocó. Y hay una conexión en la parte donde Cristo le toca a la mujer y lo que la mujer hace después que Cristo la toca. Miren esto. Cuando Cristo le tocó la mano, ¿qué pasó? La fiebre le dejó, ¿y qué más? Y ella se levantó, ¿y qué más? Hermano, ¿para qué son tus manos? ¿Para qué te sanó Jesús? ¿Para qué te da salud Dios? ¿Para qué tú estás en la iglesia si no es para servir? Hay una frase que dice que el que no vive para servir, eso lo dicen ustedes. Pero eso es verdad. ¿A dónde va a llegar el que no hace nada? Por ahí hay unos mandamientos que leí, los 10 mandamientos del vago. ¿Usted ha visto eso? Hay gente, que yo estoy buscando trabajo. ¿Y qué? ¿Y dónde usted busca trabajo? Bueno, yo veo Sábado Gigante. ¿Usted cree que mirando Sábado Gigante me encuentro el trabajo? Pastor, ¿cómo fue que usted me dijo? ¿Qué fue lo que su papá decía? Diga esa frase que me gustó. Eso dice su papá, ¿verdad? Dice que buscar un trabajo es ¿qué cosa? Un trabajo de tiempo completo. No, hay gente que no busca trabajo. Hay gente que quiere que el trabajo lo busque a ellos. Van caminando por la calle y quieren que lo llamen. ¡Hey, mi amigo! ¿Quiere trabajar aquí en esta empresa como gerente? Oh, pero claro. Hermano, eso usted nunca lo va a ver. Usted debe comenzar lavando platos. Y va a llegar en esa empresa a ser un gerente. Hermano, Dios te dio 10 dedos. 2 manos que usted puede, ¿qué cosa? Usar. Yo he visto tanta gente sin 2 manos trabajando, y he visto tanta gente con 2 manos y no hace nada. No vayamos lejos. Es posible que usted tiene 2 manos y no sabe que usted tiene 2 industrias. ¿Qué cosa dije? Una a la derecha y una a la izquierda. Cuando yo me iba a casar, cuando fui a pedirle la mano al papá de mi esposa, que de paso, señores, pidan la mano, señores, no se la lleven por la ventana ni por la puerta, pidan permiso. Yo tengo que hablar de eso hasta que mis 2 hijas no se casen, yo tengo que predicar esto. Cuando yo me fui ese día, le digo yo al Señor mis planes con su hija.
Me puse la mejor corbata, la mejor camisa para impresionar, porque usted sabe cómo es. No tenía, bueno, no tenía carro, pero tenía un trabajo. Y el día que llegué, le digo a... El Señor me la puso en China. El Señor me dijo, mire, ¿usted está seguro que usted se quiere casar con mi hija? Yo le digo, bueno, por eso estoy aquí, porque estoy seguro. Me dijo, mire, mi hija no sabe cocinar. Y yo, ¿what? Bueno, no le dije what, pero ¿qué? No, no sabe cocinar. No sabe hacer ni un arroz con huevo. Y yo, wow. Y eso no es lo grande. No sabe planchar. Y yo dije, bueno. Y yo dije por dentro de mí, ni yo tampoco. Y siguió la lista, fueron como 5 cosas que no sabía. No, y era verdad. El papá, o sea, lo que pasa es que para él, su hija no era para casarse con un pastor, según él. O sea, no estaba a la altura, él la veía como muy, disculpen la palabra, así decimos los dominicanos, muy chivirica. ¿Saben lo que es chivirica? ¿Sabe el chivirico? Es como... Pero eso era lo que el papá veía. Yo veía otra cosa. Yo veía, como el tema de antes de ayer, yo veía algo positivo. Yo veía... Y yo le dije al señor Paniagua estas palabras que tumbó toda su forma de él hablarme así. Yo le dije, no se preocupe, don Manuel de los Santos, que todas esas cosas que su hija tiene, yo se la voy a enseñar. Que usted, sí. Todo eso se aprende. A cocinar se aprende. A fregar, a lavar se aprende. A lavar los platos se aprende. A planchar se aprende. Aunque hoy en mi casa el que lava los platos soy yo, pero se aprende. Se aprende. Yo tuve que aprender. Hermanos, cuando mi esposa se casó conmigo, o yo con ella, la primera comida especial, porque, o sea, no estoy hablando de plátano con huevo, no. O sea, la primera comida especial fue un pastelón de espinacas. Para sorprender a su esposo que venía de predicar por ahí. Y cuando yo vuelo, ese pastelón ¿de qué? Tenga cuidado cuando tú vas a un pastelón de espinaca, porque la espinaca como que tiene espina. No es. O sea, es algo como medio, es un vegetal, ¿verdad? Que es medio complicado como para buscarle el gusto perfecto. El caso es que cuando yo probé ese pastelón de espinaca, yo le aseguro que si yo hubiese seguido comiéndome ese mismo pastelón, yo no estuviera predicando aquí. Y yo le tuve que decir, mija, si yo sigo comiéndome eso, me voy a morir. Pero mi esposa dijo, no, espérate, yo no me voy a quedar aquí. Han pasado 11 años, 12 tenemos de casado, 12 años, y la que no sabía, la que no sabía nada, hoy da clase de cocina. Y cocina tan bueno. Bueno, algunos de ustedes cocinan, bueno, ya lo he probado. Pero la verdad que es una delicia yo saber que voy a comer de la mano de mi esposa. Hermanos, digan amén. Bueno, tienen que ir a mi casa para que digan amén, pero eso es algo bueno. Usted, si hoy usted no sabe hacer algo, usted debe decirle, Señor, ayúdame a aprender a hacer eso. Una vez un rey le dijo a un pintor que le pintara un gallo. Escuche esto, es una historia real. Que le pintara un gallo. El pintor solo hacía rostros humanos.
Nunca había pintado ni siquiera un pollito. Y fue un rey que se lo pidió. Y él no dijo que no sabía hacer. Él se fue a su taller y comenzó a pintar un gallo. Le quedó mal. Otro gallo le quedó mal. Otro gallo le quedó mal. Y aprendió con el tiempo a pintar tan bien un gallo que en un minuto pintaba tremendo gallo. Una cosa hermosa. Y el rey le dijo, tal día voy a tu casa porque ya necesito el gallo. Pues el hombre le dijo, no, señor rey, yo voy a su palacio y yo le llevo el gallo. Cuando el hombre llega con pintura, con pincel, y le pregunta el rey, ¿y el gallo? Ahora, su majestad, se lo voy a hacer. ¿Ahora? ¿Tanto tiempo? No, deme un minuto. Puso ¿cómo se llama? El lienzo, oye, tú sabes de eso. Puso el lienzo y comenzó a pintar. Y en un minuto pintó un gallo maravilloso. Solo le faltaba cantar. Y el rey le preguntó, wow, pero qué hermoso. ¿Y qué cuesta eso? El pintor le pidió una cantidad bien elevada. Y le dijo, ¿todo eso por pintar un gallo en un minuto? Un momento. Venga acá. Lo llevó al taller y le enseñó los cientos de cuadros que tuvo que dañar para aprender a pintar, ¿qué cosa? Un gallo. Hay gente que no se da cuenta que usted es quien le pone el valor a lo que usted hace. Cuando usted hace las cosas bien hechas, la gente no pregunta cuánto cuesta. La gente te lo va a pagar. La mejor forma de usted hacer valer su asunto, su trabajo, es hacerlo como. La fama se va a extender por lo bien que usted haga la cosa. Y así también se va a extender, ¿por qué cosa? Por lo malo que haga las cosas. Yo me pregunto, ¿para qué nos llamó Dios? Si no fue para servir. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 4, le voy a invitar, por favor, que vayamos a Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Y vamos a leer un versículo del libro de Éxodo, capítulo 4. El versículo 4, perdón, Éxodo, capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios, el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué cosa? ¿Qué es esto que tienes a dónde? Mis queridos amigos, cada uno de ustedes tiene talentos, tiene dones, y Dios te hace la pregunta, ¿usted sabe lo que usted tiene en su mano? Hay gente que canta que no sabe que canta. Hay gente que tiene el don de la oración que no sabe que tiene el don de la oración. Hay gente que tiene el don de la palabra que no sabe que tiene el don de la palabra. Hay gente que tiene el don de la predicación que no sabe que tiene el don de la predicación. Tiene Dios que preguntarle, ¿sabes tú lo que tienes en tu mano? Yo quiero decirte, lo que Dios puso en tu mano no es tuyo. ¿Qué fue lo que yo dije? El problema nuestro, por el cual no estamos dando nuestro máximo potencial en lo que sabemos hacer, es que creemos que lo que Dios nos ha dado, simplemente nos lo dio y ya es nuestro. ¿Qué fue lo que Dios le preguntó a Moisés que si tenía? ¿Qué era lo que él tenía? ¿Usted sabe lo que es una vara? Una vara es un palo. Usted dirá, pero ¿y qué va a hacer Moisés con un palo? Hasta ese día Moisés creía que un palo no era más que un palo. Pero un palo, cuando Dios lo toca, es una herramienta poderosa. Una sonrisa, si Dios la toca, es una herramienta poderosa. Esa lengua tuya, si Dios la toca, es una herramienta poderosa. Esas manos tuyas, si Dios la usa, son herramientas poderosas. Eres un electricista. Si Dios te bendice,
tus manos eres un instrumento poderoso. Cantas para Dios y lo haces para Dios, serás un instrumento poderoso. Las manos, la onda de David en mis manos, posiblemente era una onda, pero en la mano de David venció a Goliat. 5 panes y 2 peces en la mano de Jesús. En la mano tuya es comida para un día. En la mano de Dios es comida para 10,000 personas. Hermanos, el versículo 20 del mismo capítulo, no lo cierren. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede leer? Éxodo 4, versículo 20. ¿Qué dice allí? Ya, ok. Hay una contradicción en este versículo. El versículo 4 dice que Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en qué cosa? Tu mano, o sea, la mano de Moisés. Y Moisés dijo una vara. Pero el versículo 20, cuando ya se va para Egipto, dice que Moisés se llevó su asno, su esposa, su hijo, y se llevó también la vara de quién. Oh, pero esa vara no era de Moisés. Aquí hay un problema. Esa vara era de Moisés. ¿Quién dijo que esa vara era de Dios? ¿Sabe dónde está el detalle? El detalle está en el versículo 4. Léanlo ahora. ¿Otra persona me lo puede leer? El versículo 4. ¿Qué dice? Ok, el 3, perdón, el 3. Gloria a Dios. El versículo 3 dice: ok, ahora que tú tienes una vara, yo te voy a pedir lo que debes hacer con la vara. Cuando lo que usted tiene, usted escucha la voz de Dios y hace con lo que usted tiene lo que Dios quiere, eso que usted tiene ya no pasa a ser tuyo, sino que pasa a ser ¿de quién? De quien usted obedeció que hiciera con eso. Hasta ese día Moisés tenía un palo. Después de ese día, esa vara, con esa vara fue que él tocó el polvo y se hizo piojos. Con esa vara fue que él tocó el lino y se hizo sangre. Con esa vara fue que él tocó el mar y se abrió. Dios te pregunta en esta noche: ¿qué tienes en tu mano? ¿Para qué estás usando lo que Dios puso en tu vida? Si cantas, ¿de qué sirve que yo canto? Si solo canto cuando hay una actividad grande en la iglesia, y no canto cuando hay un enfermo allá. Oh, es que allá no hay micrófono. No, porque yo solo canto en la Santa Cena. No, porque yo solo predico en la campaña. Había un hermano que un día le pidieron: mire, hermano, ¿usted puede traernos una parte especial el próximo sábado? Pero claro, claro, yo se la traigo. Y cuando llega el sábado, en ese tiempo se usaban cintas, toca cassette. Él llegó con su radio. Cuando lo anunciaron, puso el radio, puso la cinta, le dio a play. Para los que no saben, que son de esta generación, era un radio que había que darle así. Usted puya. Y había algunos que como que quedaban trabancados. Y él, cuando puyó, comenzó allí a sonar la canción. No una pista, no, la canción. Y él se quedó al lado del radio, esperando a que se acabe la canción. Y la gente, y cuando pasó la canción, la gente dijo: amén, amén. Agarró su radio y fue y se sentó. Y viene la señora: pero hermanito, pero, ¿y qué pasó?
Yo no le dije a usted que me trajera una parte especial. Y él le dijo, pero claro, hermana, yo se la traje. Usted no me dijo que se la tuviera, usted me dijo que se la trajera y yo se la traje. Ahí está. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cómo es posible con tantas habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos, seguimos, hermano, ocupando un lugar en la iglesia? Ocupando un lugar, ocupando un asiento. Yo quiero decirte que la suegra de Pedro estaba enferma antes de que Cristo llegara. Y te voy a decir, hay una enfermedad que no hay que estar enfermo para estar enfermo de esa enfermedad. ¿Sabe usted cuál es esa enfermedad? La, no sé si se dice así, pero la inutilidad, por no decir lo otro. O sea, una persona que no es útil, ¿qué es? Eso lo dijeron ustedes, yo no quería decir esa palabra. Una persona que no es útil es inútil. Eso es así. La Biblia dice que cuando Cristo tocó a la suegra de Pedro, que de paso, hay un ejemplo aquí muy bueno. Cristo se llevó muy bien con las suegras. Le sanó la suegra a Pedro. Aunque algunos dicen por ahí que Pedro se puso triste después de eso. Pero no, hermano. Cristo se... La Biblia habla muy bien de la suegra. Para aquellos que relajan, que la suegra y que la suegra y que la suegra. No. Las suegras son muy buenas. Yo me llevo muy bien con la mía. Especialmente cuando está en Santo Domingo. Pero hermano, la palabra más importante del texto de esta noche es el servicio. Hermano, anote esta palabra. Miren, a veces hay gente que se disgusta en la iglesia porque alguien habló mal de mí, o fulano dijo esto, o Perencejo me miró así. Pero yo le aseguro, cuando uno está ocupado, cuando uno está trabajando, cuando uno está ocupado en la viña del Señor, a uno no le importa que hablen de uno. Ahora, cuando usted no está haciendo nada, tiene los ojos puestos en quién lo está mirando. Pero el que está trabajando, ¿a quién está mirando? El trabajo, a Jesús y el trabajo. Pero el vago siempre está: aquel me está mirando porque le debo, este me está mirando porque soy feo. Hermano, venga aquí a encontrarse con Cristo. Y cuando salga de esta iglesia, salga a decirle a otro lo que Cristo le dijo a usted. Hubo un hermano que, como tenía problema en la iglesia, fue donde el pastor y le dijo: pastor, tengo que hablar con usted. El hombre llevó una carta. Y llevó esa carta. En esa carta, él estaba renunciando a todos los cargos de la iglesia. Escuche bien esta historia, porque posiblemente usted la necesita. Ese hermano estaba renunciando a los cargos de la iglesia. Y el pastor le dijo: hermano, un momento. Yo voy a leer esa carta. Usted y yo vamos a discutir esa carta. Pero antes de yo abrir esa carta, yo le voy a pedir un favor a usted. Pastor, pero yo vine, mire, con mucha emergencia, para que usted y yo discutamos la carta y me voy. No, mire, hermano, primero haga lo que yo le voy a pedir. No le va a tomar más de 15 minutos y luego usted y yo discutimos la carta. A ver, ¿qué usted quiere, pastor? Bueno, yo tengo aquí una bolsa. Tengo unos productos en esta bolsa. Usted va a agarrar esa bolsa y se la va a llevar a una persona. Cuando usted venga, usted y yo le prometo que yo no me voy a mover de aquí hasta que usted no vaya y lleve esa bolsa.
Óigame, pastor, pero tú sabes lo importante que es la reunión que usted y yo tenemos. ¿Cómo usted me va a mandar a llevar una bolsa? Pero el hombre, como último favor, quiso llevarle ese encargo al pastor. Cuando sale de la casa, sale dando patada, cara. ¿Qué pastor es este? Que uno va a hablar con él, lo manda a hacer otra cosa. Pero qué falta de respeto, qué falta de qué sé yo. Pero como cuando él vio la bolsa, sabía que era para alguien que quizás la necesitaba. Era comida, un poquito de arroz, frijoles, o sea, como una pequeña compra para una familia. Y como él era dadivoso, él se paró en un lugar y compró un par de cositas más, panes, y llenó más la bolsa. Y cuando buscó la dirección que tenía el papel y salió del pueblo y llegó a un barrio bien pobre, y allá detiene su carro y se desmonta del carro, sale un niñito con poca ropa, y cuando ve este hombre que llega en ese carro y se para frente a su casa, los niñitos van rápidamente: mamá, 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 llegó comida, llegó comida. Y la mamá sale en la casa, y cuando ve este hombre, la mamá se pone de rodilla y abre los brazos y dice: Señor, gracias porque enviaste a un ángel a mi casa, Señor. Y el hombre: no, señora, no, no, no. Yo soy un hombre, no, yo no soy un ángel. Ay, Señor, gracias porque los ángeles hablan, Señor. Y el hombre: no, señora, no, yo no soy un ángel. Y cuando le dejó la bolsa, el hombre se monta en su carro y va manejando: que soy un ángel. Un ángel que no quiere trabajar en la iglesia. Y cuando llega a la casa del pastor, le pregunta: pastor, ¿leyó la carta? Y dice: pastor, no, yo lo estoy esperando a usted. Deme la carta. Se la mete aquí. Consígame 10 direcciones más de la que usted me dio. ¿Puede? Pero claro, hermano. Entonces no vamos a discutir la carta. No, 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 pastor, olvídese de eso. Y vamos a trabajar. Hermanos, ¿no será eso lo que nos está faltando? ¿No será dejar un poquito de pensar en nosotros y pensar lo que estas manos pueden hacer por otros? Cuando usted se ocupa de lo que debe ocuparse, Dios se va a ocupar de ti. Ocupa, pon tus manos a donde Dios quiere y Dios se va a ocupar de tus asuntos. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿quieres conocer el verdadero gozo de la vida cristiana? Sé una persona que sirva. ¿Quieres ser feliz? Tienes que hacer dos cosas para ser feliz. Haz más por Dios y espera menos de los hombres. La semana pasada aprendí una frase que marcó mi vida. Y si usted quiere anotarla, la frase dice así: Nunca digas lo que haces por los hombres, pero nunca calles lo que Dios hace por ti. ¿Qué le parece? Nunca digas, ¿qué cosa? Lo que hace por quién. ¿Tú te imaginas que usted venga a la iglesia: esa camita rosada se la di yo al hermano, esa blusa se la di yo a la hermana, oye, qué apretada le queda esto y que aquello? Hermano, lo que usted dio, olvídelo. Pero lo que Cristo haga por usted, dígalo, 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 dígalo. Porque por más que hagas, nunca harás más de lo que Dios ha hecho por ti. Querido amigo, querido hermano, Dios te sana. Esa salud que usted tiene, no crea usted que es gratis. Dios te da esa salud para que usted bendiga a otro. Esos dos pies es para que usted camine por otros.
esas dos manos es para que usted trabaje, no es para que usted pida, es para que trabaje. Señor, que Cristo nos toque las manos. Eso quiere decir que Cristo nos quiere hacer útiles. Señor, toca mis manos. Eso significa que el Señor está pensando en darte autoridad. Las manos de Dios fueron las que escribieron los 10 mandamientos. El dedo de Dios significa autoridad. Que Cristo nos toque las manos significa que Él nos quiere dar poder, que nos quiere dar fuerza para que todo lo que hagamos, lo hagamos para su honra y para su gloria. Recuerda que Cristo tocó las manos